Ven por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a tocar. ¡Ábrame la puerta, por favor! ¡Ábrame la puerta! ¡Oh, vaya! Se demoran como de costumbre. ¡Oh, vaya! ¡Abran la puerta! ¡Oh! ¡Oh, qué fuerza! Voy a ingresar. El fortín de Frecuencia Latina. ¡Acá sí me van a saludar! ¡Sí que sí! Sobre todo mis amigos de seguridad, ¿eh? ¡Un momentito! Voy a pasear por acá. ¡Oh, Sonovchi! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Oh, qué pasa? Ahora sí, aquí con mi amigo Carlos Espa. ¡Oh, sí! ¿Qué tal? ¡Oh, vaya! ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede en este canal? ¡Nadie me saluda! ¿Pero qué veo ahí? ¡Aloja la tripa del canal! ¡Sí, que sí! ¡Los camarógrafos y técnicos! ¡Voy a saludarlos! ¡Oh, sí! ¡Mis amigos del alma! ¡Patas de la... ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¡Abrazos extremos! ¡Oh, vaya! ¿Qué está regalando petaca por acá? ¡Oh, vaya! Voy a esperar a mi amigo Pan de Dios. ¡Gracias, gracias! Ah, ¡un nuevo día de trabajo! Calma, calma, chicas locas. ¡Mi beso, mi beso! Aquí, aquí. ¡Qué bonito beso! Solamente abrazo, Fiti. A mí no pasan estas cosas. Hola, ¿cómo está Jimmy Neutron? ¿Te has fijado en la cantidad de chicas que estaban afuera esperando para ver en vivo a su estrella más ricotona? Oh, vaya, no, Toby Gordo, no me di cuenta, ¿eh? ¿No? Lo que pasa es que eres un celoso solamente porque a ti nadie te recibe en la puerta. Vaya, anda, Pan, anda, maquillaje, que te maquillen el cebo. Anda, anda. Ay, ¿tú no vienes conmigo? No, yo ya voy en un ratito, ¿eh? Ah, bueno, ya nos vemos, amor. Oh, vaya. Oh, un momentito. Ahora sí, mi presentación de todos los domingos. Hola, querido público de Frecuencia Latina. Mi nombre es Mario Bonellino. Y haré las delicias de grandes y chicos en este tu programa. Oh, carita de atún. Nos vemos. Para variar, no te puedes ir a ninguna parte porque el programa ya está por empezar. ¡Sí, vaya! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¿Qué hace? Un cartel que no tiene nada que ver con la decoración de la sala. ¡Qué poco fashion, digo yo! Mira, mira, clase magistral, la esencia de ser mujer. ¿Por Angelita Bonifaz? ¿Quién es Angelita Bonifaz? ¡Yo comisario! ¡Yo soy Angelita Bonifaz! ¿Cuándo va a ser el día en que se acuerda
te va a dar algo. Sí, sí, te va a dar algo. Y después que te recoja del piso, puro hueso, de vez en mi carajo. ¿Qué pasa ese carril acá en medio? ¿Por qué pones porquerías acá? ¡Martirio! ¡Hágalo ahorita mismo! ¡No hagas preguntas cuando no te toca! ¡Guárdatelas para dentro un ratito cuando yo empiece mi conferencia! ¿Qué conferencia? ¿Dónde está mi asistente? ¡Angelito! Aquí estoy. Empieza a subir. Empecemos entonces. Ustedes, allá. Ya tengo todo, mamica. Muy bien, hijo. Queridas muchames, quiero decirles que he estado pensando muchísimo y tengo muchas cosas que decirles. ¿Qué? ¡Hala, hala! ¡Sube, sube! ¡Que son unas pésimas mujeres! ¡Oye, qué te pasa! ¡Y una desgracia! ¡Una vergüenza para nuestro género! ¡Para que te arranco las teresas de un borrillo! ¿Qué te dice? ¿Qué cosa yo hice? ¿Qué cosa te hice yo? ¡Ah! ¡Siéntese! Muy bien, asistente. Estuvo extraordinario. ¿Qué cosa? ¿Qué hacen de caramba? ¡Ah, la pesca tanta vaina! Uy, perdón, perdón. Son los previos, los previos. ¿Vieron? Una mujer de verdad no se comporta de esa manera. Como un toro tirándose pelo. ¡No, no, no! ¡De ninguna manera! Sí, ¿qué debo hacer para ser una verdadera mujer? ¡Sí, sí! ¿Qué debo hacer para ser una buena germa? Quiero desengañarlas de las creencias de que una mujer debe saber barrer, limpiar, cocinar. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Sí, mentiras! Es toda la razón. La mujer no tiene ni por qué barrer, ni por qué cocinar, ni por qué hacer nada. Solamente tiene que dedicarse a chupar hasta morir, que es lo menos, pero... ¡No! Una mujer es completa cuando sabe tejer. Mira, mira, Tula, es Tula. Déjame. Hola, Tulita. No, 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 ¿qué estás haciendo? Nos estás avergonzando. ¡Arranca! Tulita, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí, loca linda? No, la verdad, no, disculpas. No, Tulita. Claro que se acuerda de mí, está recontra tímida. Tulita, ¿qué te parece si más tarde nos vamos a la cafetería del canal, arrimamos las cucarachas y nos comemos una empanadita? ¿Qué te parece? Mira, la verdad, estoy bien ocupada, pero déjame tu nombre, tu teléfono y ya la producción te llama. Acá está mi tarjeta, te la voy a dejar. A ver, he cambiado de número, por si acaso. Ah, gracias. Es una loca, se muere por mí, se derrite por mí desde hace tiempo. Mario, ven. Mario, ¿viste? Se muere por mí, la tengo en la mano. No, no sé, la verdad, pan, no sé. Cállate, Mario, vamos a maquillarnos. Chao, Tulita, te llamo. Linda que es. Queridas alumnas, tengo en mi poder la máxima herramienta para la feminización de la mujer. Tengo en mi poder la lana ancestral. Una lana que me regalaron mis compañeros de promoción de la cultura Paracas. Gracias, asistente. La lana ancestral. La lana de la feminidad. Ay, madre, la puedo tocar. ¿Cómo no? Yo también. O sea que, digamos, esta lana funciona. Esta lana hace que una sea más mujer, más bonita, sensual, sexy, rico. Mucho más que eso, Martirio. Esa lana te convierte en una mujer completa, como yo. ¿Qué? ¿La lana envejece? ¡No! Mario, son los celos que te corroen porque una mujer de verdad se ha fijado en mí. ¡Silencio! ¡Me están interrumpiendo! ¿No ven que estoy hablando? ¡Oh, vaya, madrina! Disculpen, la verdad es que lo que pasa es que... No, 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 lo que pasa es que Mario está sumamente celoso porque Tula Rodríguez se ha fijado en mí. Él está muy celoso porque solamente unas zapatillas de preso cochinas como ustedes le dirigen la palabra a él. ¿Quién crees que le vas a decir zapatilla cochina? A ustedes. ¿Cosa? A usted. No, en realidad no. Ustedes no son unas zapatillas de preso cochina. No, en realidad son mucho más que eso. Ustedes son... ¿Qué? Ustedes son... unos monstruos sin gracia, unos seres amorfos despostillados y jamonoides, unas ballenas todas llenas de colgajos. ¡Silencio! ¡No! ¡Milana!
siento extraño. Mario, estoy sumamente preocupado. ¿Qué? Creo que estoy leyendo el pensamiento de la gente. Mario, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Estás seguro que puedes escuchar el pensamiento de la gente? ¡Claro que sí, Jimmy Neutron! He escuchado a los sirvientes decir cosas sobre mí. A ver, voy por acá. A ver, piensa tú en algo y yo lo voy a adivinar. ¡Ella! Mario, no leo nada ni escucho nada. Ah, es que todavía no he pensado nada, ¿eh? ¡Pero piensa en algo! ¡Oh, ya! ¡Ah, ya sé! Voy a pensar algo sobre Malita. ¡No, pues! ¡El juego no es así! Tú no puedes decirme lo que vas a pensar. Yo tengo que leer o escuchar lo que tú vas a pensar. ¡Ah, ya, ya! A ver. ¿Ya? ¿En qué pensé? No, no leí nada ni escuché nada. ¿No? Lo mejor en estos casos es un masajito con mis manazas peludas. Ay, muchas gracias. Es justo lo que necesitaba. ¿Cómo sabía que me dolía la espalda? ¿Qué? No importa nada, gracias. ¡Mario! ¿Mario, escuchaste eso? No. ¿No? ¿Qué cosa? Seguramente que tú no piensas bien. Vamos a buscar a alguien más. ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Dónde está Saraí? Acá estás. Saraí. Saraí, piensa en algo. ¿Ah? Piensa en algo. ¿Estás pensando? Sí. Con esa frentaza, claro, tienes que pensar. A ver, ven. ¿En qué pensaste? ¿En Buenita? No. ¿En tus lanas? No. ¿En tu vieja? No. ¿En qué has pensado? En lo horrible que le queda el color amarillo. ¿Ah? Sí, y también en que está creciendo mucho la papada. Sí, ¿sabe qué tiene que hacer? Ir a las 6 de la mañana cuando abren la panadería y van a cortar la jamonada con esta maquinita y pone su barbilla. Cállate. No, cállate. Ah, y también estaba pensando que usted está un poco raro desde que se comió la lana. ¿Ah? ¡Eso es! ¡Lo tengo! Yo también lo tengo. Pero el tuyo no funciona. Tú eres el culpable. ¡No lo tengo! Es la lana la culpable de que yo pueda leer y escuchar los pensamientos de las otras personas. ¡Guau! ¡Wow! La lana ancestral magistral de mi mamita. ¡Sí, esa! Es por eso que usted puede leer el pensamiento de las mujeres. ¡Claro que sí! ¡Lo tengo! ¿Dónde estaba? Me lo dio tu hermana. Mario, tengo la fórmula. Tengo la gran fórmula para leer y escuchar el pensamiento de las mujeres. ¡Oh, vaya! ¿Y ahora? ¿Qué, qué? Lo que oí es de mesita de noche. Parece que la chanchita puede leer el pensamiento de las mujeres. ¿Y por qué? No sé, parece que... ¿Y por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya puedo? Sí. Parece que es porque se ha comido la lana ancestral de la mamica. ¡Mi lanita! Sí. ¡Mi lana! ¿Qué voy a hacer? ¡Es mi legado familiar! ¡No puedo permitir que la chancha se quede con ella y haga cochinadas! ¡Oye, vieja, ven para acá! ¿Sabes lo que puede hacer? Mira, puedes agarrar y... Yo te invito un poquito de la petaca para que le des y... ¡Ahí bota la lana! ¡Martín! ¿No te das cuenta que es una lana ancestral? Allá. Necesita ingredientes muy poderosos para ser evacuada. Hierbas ancestrales. ¡Pero es para fumar con mis amigos técnicos! ¡No! ¡Son plantas muy ancestrales! ¡Necesito mi lana sana y salva! ¡Chicas! ¿Es verdad que la chancha puede leer el pensamiento? Porque cuando yo estaba en la sala, yo pensé una cosa desde mi espalda que me dolía y me hizo masaje justo ahí. ¿Eso es verdad que es leer el pensamiento? ¡Ah, sí, mal! ¿Y entonces ahora qué hacemos? No sé, tenemos que proteger nuestros pensamientos. Ay, ¿pero cómo, madrina? Ay, no lo sé. Es una planta muy poderosa.
tejer gorras. Ahora sí, con este nuevo poder que tengo, voy a comprobar lo que piensan las mujeres de mí. Carlos Bravo, acomódate la tanga y los tacos y sígueme. Nos acabamos de ver, ¿te acuerdas? En el primer bloque, la tercera escena, Tulita, yo te vi tus lunarcitos, tus cositas. Mira, la verdad es que me tengo que ir. Otro día será. Chao, chao. Esto no me puede estar pasando a mí. Lo tengo que comprobar. La gente es muy hipócrita. Estoy destrozado. ¿Escucharon? ¿Vieron la escena anterior, amigos de Frecuencia Latina? Estoy destruido. Esto no le puede estar pasando a un galanazo de mi categoría. A mí, que soy la envidia de Christian Meyer, que soy la envidia de Gerardo Zamora. ¡No! ¡No, estoy destrozado! ¡Jimmy Neutron! ¡Saraí! ¡Cállense de pan! Acabo de venir de la calle y he confirmado algo horroroso. ¿Qué? Vengan aquí, muchachos. Las mujeres son muy hipócritas. Han estado diciendo cosas espantosas sobre mí. Yo las escuché. Mira, han dicho que tengo las manos chicas, que no tengo hombros, que tengo una panzaza. Oye, pero eso no es ser hipócrita. ¿Sí, no? Eso es ser sincero. ¿Ah? Es cierto, entonces. Mi estimadísimo amigo, Padre Dios, tienen D.O.N. el don. Sí, que sí, qué buena, ¿eh? ¿Eh? Oh, vaya. ¿Te imaginas, Ángel, saber lo que piensa Malita de mí? Saber lo que piensan las mujeres en la peluquería. Vaya, saber lo que piensa Saraí de Chantal. Saber lo que piensa tu mamá de la mía. Vaya, saber lo que piensa Gisela de Tula, Laura Mozo, de este Suárez, de Cristian Suárez, sí. De repente también saber lo que pienso yo. Esto es horrible. Tengo que acallar esta voz. Cállate. ¡Cállate ya! Tengo que callar estas voces de alguna manera. ¿Qué fue? Sí. Oh, qué bravo, ¿no? Saber todo lo que piensan las mujeres. Sí. Y todo por comer una lana. Sí, ¿no? La lana, ¿no? Sí. ¿Tú has comido lana? ¿He comido lana? Ah. En China. ¿En China? ¡He comido lana! Oh, vaya. Qué bravo, ¿no? Bueno. Me iré, pues, Pero no, ese don... Yo no quisiera tener ese tampoco, don. Tampoco, horrible, saber lo que piensan las mujeres, ¿no? No, sí. Bueno. Vaya. Vaya. ¿Ah? Chao, me voy. Ya. ¿A dónde vas? Me voy, ¿tú? Ah, yo también me voy, sí. ¿Sí? Ya, pues, vete. Ah, chao. 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 A la una, a la dos y a las tres. Ya. ¿Qué haces acá? ¿Ah? Nada. Me ¿qué eres? Carnero, me. Oh, qué buen chiste. Por eso está subiendo el rating, ¿verdad? Oh, claro, sí. Bueno, oh. Ahí nos veremos. Sí, ya nos vemos, ¿ah? Chao. Oh, vaya. Bueno. En fin, ya cumplimos el tiempo. Sí, ya. Ya rellenamos. Listo. Ya. Oh, vaya. Adiós.
¡Cállate! ¡Yo no estoy así! ¡Cállense! ¡Cállate! ¡Oh, oh, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! ¡Yo no soy así! La chanchita puede leer el pensamiento de las mujeres, ¿yo por qué no? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya, princesa Zafiro! ¿Qué haces con esa lana, Yo nada. ¿Cómo que nada? Nada. Cualquiera diría que quieres comértela para tener los superpoderes de mi amigo, pan de Dios, ¿Pero cómo se te ocurre, baguetino? Nada que ver, nada. Lo estoy acariciando nomás. ¡Dame! ¡Yo también quiero! ¡Yo también! ¡Mira! ¡El gato volador! ¡Ya tengo un poco, Bueno, está bien, entonces tenemos el trío de los superpoderosos que leen la mente de las mujeres. ¡Sí! Esa es la última bolsita que me queda de mis plantas ancestrales. Un laxante muy poderoso. Con esto voy a recuperar mis lanas ancestrales de las entrañas de la chancha. ¡Asu! ¡Asu! ¿Qué tal sé que me ha dado esta lana? Voy a cambiar de dealer. Necesito agua. Oh, sí, yo también. ¡Paquerito! ¿Cuántas veces te voy a decir que no me gusta, hijo, que juegues a los ahogados con tus amiguitos? ¡Paquerito! ¡No! ¡Mis hierbitas ancestrales! ¿Y ahora de dónde saco más? Oiga, madrina, gracias por regalarme ese riquísimo juguito. Me ha ayudado a pasar la lana fenomenal. No era juguito, idiota. Eran mis hierbitas ancestrales. Estaban preparadas especialmente para una evacuación rápida y natural. ¡Qué gracioso! ¡Una evacuación rápida! ¡Qué lindo hablas, mamica! ¡Ríete nomás, idiota! ¡Ya te quiero ver en un ratito! Ahora me voy a tener que ir hasta la cultura Paracas nuevamente a desenterrar a alguno de mis compañeros para que me diga dónde comprar las hierbitas. ¡Qué fregaina! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es... ¡es una evacuación! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Se me vienen a mojar! ¡Al baño! ¡Baño! ¡Oh, está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Pan! ¡Pan, amigo! ¡Abre! ¡Es una emergencia, pan! ¡Cállate, fuera de acá! ¡Cállate! ¡No quiero ver a nadie! ¡Ándate al cine! ¡Don Pan de Dios! ¡Pero si usted no nos escucha a nosotros! ¡Fuera! ¡Cállense! ¡No, por favor! ¡Pan! ¡Pan, es una emergencia! ¡Tenemos que utilizar el baño! ¡Pan! ¡Cállense! Creo que he sido timado. ¡Oye, maldito! ¡Apúrate! ¡Cállate! Mario, las mujeres son muy malas, Mario. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pan! ¡No, pan! ¡Cállate! Pan, tienes que pensar que no todas las mujeres son... son malas, pan. ¡Cállate! ¡No! ¡Piensa! ¡Piensa en malita, pan! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mi malita! Tienes toda la razón, mi chuncho de ambiente. ¡Ay! ¿Dónde estará ella? Ella sí me quería bien. ¡Pero tú! ¡No dejaste que nadie me viera!
con tu panzaza que la pusiste delante mío. Oye, la manada eres tuya. ¿Qué manada? Tú eres una manada de chanchos, eres tú. ¡Oh! ¡Ay, por tu culpa, maldita! ¿Por qué me dejaste? ¡Cállate! ¡Enea! ¡Enea! ¡Parkis! ¡Ya, ya! ¡Mira mi burro, qué lindo que me quedó! ¡Ay, es Cromañón! Acá lo importante no es que sea lindo. Acá lo importante es que sea objetivo. Eso quiere decir que tenemos que proteger nuestra intimidad. ¿Entiendes o no entiendes? Martis, ¿qué te has puesto aquí? Me preocupa. No, no te preocupa. Te gusta. Te gusta. ¿Entiendes o no te oís? Lo que te estoy diciendo, la intimidad hay que protegerla. No podemos dejar fluir nuestros pensamientos. Tienen que ser absorbidos. Sí, esto funciona como una mimosa mental. ¡Exactamente! Como una limosna mental, claro que te absorbe tus pensamientos. Eso, tus pensamientos en este caso. Si no hay que ser grosera, ¿no? Ya sabes qué cosa tenemos que testear el producto. Es lo que tenemos que hacer. ¡Testear el producto! ¡Hay que testearlo! ¿Y sabes qué cosa tenemos que ir a probarlo con el monstruo horrible? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Edea! ¡Edea! ¿Quién es? ¡Edea! ¡Ven aquí! ¡Lárguense de acá! ¡Cállense! No, vamos a ir porque tenemos que testear el producto. ¡Cállate ya! Sí, vamos a testear. ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡Dejen de estar diciendo cosas horribles de mí! ¡Cállate ya! ¡Cállate, Boom! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Estoy harto! ¡Déjenme en paz! ¡Amigo, pan de Dios! ¡A buscarlo! ¡Calla! Calle. ¡Oh, lo voy a detener para que no haga ninguna locura, eh! ¡Pan de Dios! ¡Hey! ¡Carita! ¡Carita! ¡Ya tú! Demoniadas hipócritas han estado hablando de mí. Tú y tú también, Topollillo. Tú también has estado hablando de mí. ¡Ah! Pero de verdad, eres súper linda. Ay, yo también. Gracias. ¿Quieres estar conmigo? Sí, también.
¡No! ¡No lo hagas! ¡Te está engañando, Juanes! ¡Te está engañando! Yo la conozco a ella. Ella es novia de un director de cámara de Canal 5. ¡Sácalo! ¡Sara Pemoche! Son unas hipócritas. ¡Todas son unas hipócritas! ¡Hipócritas! ¡Pan! ¡Pan! ¿Dónde será Pan? ¡Mi amigo Pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Tengo que rescatarlo, eh! ¡Sígame la cámara! ¡Vamos, Olortegui! ¡Por aquí, por aquí! ¡Haz ejercicio, eh! ¡Pan! 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 ¡Encontré! ¡Pan! ¡Pan! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Pan! ¡Son malas, Mario! ¡Son malas, malas! ¡Son malas, Mario! ¡Cállate ya! ¡Pan! ¡Cállate tú! ¡Pan! ¡Confía en mí! ¡Yo te voy a salvar! ¡No! ¡Te voy a sanar! ¡No, Mario, no! ¡No quiero ir a la casa, Mario! ¡No quiero escuchar a las morsas rajando de mí! ¡No quiero, Mario! ¡Son malas! ¡Pan! ¡Yo te voy a proteger! ¡Pan, por favor! ¡Tienes que venir! ¡Ven! 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 Te voy a dar tu litio y tu manzanilla, tu agua de loco. ¡Esa! Ya, ¡sí! No, Mario, está bien. Llévame, confío en ti. ¡Ya! Vamos. ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Cállate ya! ¡Ven! ¡Tranquilo! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡No, vaya! Aquí vas a estar muy bien, sí. Eso me duele más a mí que a ti. Vaya, ¿necesitas algo más? Vamos, vamos, vamos con Bedoya. Vamos a cambiar el Perú. Chicos, vengan. Horrible. ¡Qué espanto! ¿Sabes qué cosa? Pobre chancha. En el fondo de mi corazón ceboso me da pena esta chancha. Debe ser horrible escuchar nuestros pensamientos. ¡Realmente somos feas! ¡Malas y gordas! ¡Malas y gordas! ¡Oh, no tanto! Bueno, no tanto, ya no. Bueno, bueno, ¿qué hacemos? No podemos tenerlo encerrado como un loco ahí. Ya sé lo que podemos hacer. ¿Qué? ¿Sabes qué cosa? ¿Lo podemos pintar de verde? ¿Lo podemos disfrazar de Cher? ¿No? Y entonces que entren los niños a verlo. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡No podemos lucrar con ese superpoder de mi amigo Pan de Dios! ¡Ya sé, entonces, de Frankie y Gordo! ¡No, tampoco! ¡La Bella Durmiente! ¡No! ¡La Rapunzel! ¡Ah, de Rapunzel! ¡Los tres chanchos con el lobo todos metidos! ¡Ah, no! ¡Los tres chanchos sí pueden ser eso! ¡Porque él tiene cuerpo de chancho! ¡Encántame! ¡No, tampoco! ¡Entonces dame tu celular! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Psicoanalista? No, no te vacas de juntas. ¿Algún mensaje? Escúchame bien, oye, tía Camote. Si no vienes acá ahorita, te arranco las cerezas de un mordisco. ¡Ya! ¿Te llamaba? ¡Sí! ¡Sí, psicoanalista! ¡Sí! ¡Mi amigo Pan de Dios está en graves problemas! ¿Lo puedes ayudar? ¿Cuáles son sus síntomas? Ah, bueno, sus síntomas son bien sintomables, ¿ah? Porque sus síntomas principalmente contienen como que te digo, ¿cómo puedo explicar? Puedes escuchar los pensamientos de las mujeres, las féminas en este caso, o sea, acá el gigantón y yo. Ay, qué raro. ¿Qué le habrá pasado? Se comió una lana ancestral. Sí, una lana ancestral. ¿Qué pasa? ¿La lana ancestral? ¡No! ¡Eso es peligroso! ¡Ah, sí! ¡Comience! ¡Comience! ¡Buenas! ¡Ah, eres mujer! ¿Sí? ¡No, mujer no! ¡Doctora, sí! ¡He venido a ayudarlo! ¡En son de paz! ¡Paz de amor! ¿Entiende? ¿Por qué estás ahí?
hablando de mí. Oh, pero yo no he dicho nada. ¿Sí dijiste ya? ¡Ah! Uy, qué vaina. Nos olvidamos de decirle acá al cucharón de chicha que no piense cosas feas de la chancha. ¡Qué vaina! ¿Puso? No, nada, que ya la regaste, hija. Que te vayas a tu casa con tus cuatro prendas. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. ¡Vuela! 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 ¿Y ahora qué hacemos, eh? Ay, no lo sé, pero la pobre pata con maní se va a autoeliminar de meterle tanto golpe contra la pared. Oiga, qué sonso, y no le duele. No, más le duele lo que... Lo que piensan de él. Bueno, es que a veces también es pensado, ¿no? Sí, pesadazo. Pero no tanto. Pero solamente a veces, porque otras veces es súper gracioso. Gracioso, digo. Sí, es gracioso, es chistosazo. En el programa, por ejemplo, de radio, que tenemos un buen agente colaborador. Además, yo digo una cosa también. Si pensamos, la Mita, al casarse con él, algo le ha tenido que dar. Digo, algo bueno. Ha tenido que tener, ¿no? ¡Oye! Sí, lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Sí que sí! ¿Qué tal si vamos allá y ustedes piensan solamente cosas bonitas de él? ¡Oye, qué buena, Valentina! ¡Tiene razón! Eso lo va a tranquilizar mientras llega mi mamica con la pócima salvadora. ¡Bien! ¡Yeah! ¡A pensar, mi chavo! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Hola, loca! ¡Vuelve en ti! ¡Pan, vuelve en ti! ¡Tenemos una sorpresota! Sí, Chanchita, abre los ojos y tu mente. Escucha, ya, chicas, piensen. ¡Tú primero, Martín! ¡Ay, yo primero! ¡Qué reto! ¿Qué? ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Pero no sé qué pensar! ¡Piensa! ¿De verdad? Sí. Ay, Mario, no sé qué pensar. Estoy un poquillo confundidillo. ¡Ya llegué! ¡Llegó la pócima! Escúcheme bien, Marila. Te quedas acá pensando cosas bonitas. Larva, tú le sopras las cosas. La Chole y yo nos vamos a la cocina a ayudar a la madrina. Otro pensamiento. Hierbas, milagras, estarán sanas y salvas. Está buena la de mi cochinga, está buena. Dime una cosa, ¿y el amito se va a curar? ¿A mí qué me importa si se cura? Yo quiero mi lana sana y salva. Solo falta un detalle. Ah, maricona. Listo, estamos preparados. ¡Deja eso, amito! No queremos presenciar espectáculos grotescos. ¡No importa los espectáculos grotescos! Acá lo que importa es que la marrana deposite su tarrazo ahí y que bote el bufeo, nada más. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¿De verdad soy más churro que Diego Berti? ¡Ay, sí! Ya lo pensé como mil veces. Sí. Ya, mamica, mamica, la pócima. No, 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 déjalas pensarlas un poquito más. Deja que piensen un poquito más de cosas. No, no, no. Solo pensamos si te tomas esta pócima. ¿Qué cosa es esto? Toma, hermana, chupa, oye. La hierba de la tofu. A ver. Eran mis hierbitas ancestrales. Sí, sí, con esta pócima ya no vas a escuchar más nuestros pensamientos. Un ratito. Ay, aguante. La tarjea. Se viene la tarjea. No, te va. ¡Ah! ¡Ay! ¡Espera, abre, pues! ¡Pongan papel! ¡No vayas a jalar el guate! ¡Milana! ¡Ay, uy!
Ya estoy ligerito otra vez. Vamos, chicas, síganme diciendo cosas maravillosas, las que me estaban diciendo hace un rato. Vamos. ¿Qué cosas? Vamos, vamos, que soy machurro, que digo Berti, que tengo unas espaldazas, que soy un cuerazo. Vamos, digan. No, eso era para que ya no estés loco, nada más. Sí, es por pena. No, chata, por favor, todo el mundo me lo dice por las calles. ¿Qué cosas te dicen? ¡Qué churro eres! ¡Ah, su madre! ¡Qué alto eres! ¿Qué tal es manazo? ¡No! Tú también me has dicho un montón de cosas, Katia. Cuando andabas con tus gorritos de artesanía en Barranco, ¿te acuerdas? ¡Qué cosa! ¡Tú también, chata! ¡Va a ver! Tienes mis fotos en tu cama, he visto. Vamos, sígame diciendo. La cara tú la de Mónica, la tienes guardada. Vamos, vamos, sígame diciendo cosas, vamos. Sí, algo te vamos a decir. Sí, algo te vamos a decir. Vamos, sigan, qué rico es. A ver. ¡Dos, tres! ¿Qué? ¡Idiota! ¡Ganado!